Acá lo que queremos destacar nosotros primero que todo es una coordinación importante que ha tenido la Seremi Salud, la Gobernación, a través de lo que ha solicitado el municipio de Villa Alemana, que se ha instalado acá la preocupación sobre estas colonias de murciélagos, donde también se han detectado que uno de esos vectores estaba con rabia. Producto de aquello, hemos procedido a poder vacunar a la mayor cantidad de perros. Es importante que la gente concurra a este lugar, la segunda compañía de bomberos. Pero además de aquello, se está desarrollando es el proceso por el cual a través del SAC se autoriza o no el poder trasladar estos vectores, estos murciélagos. Acá lo que es fundamental es que la gente primero se informe, que llame al municipio, que se comunique con el SAC y una vez autorizado puede manipular este tipo de murciélagos. No, la gente no puede sacar los murciélagos sin saber si tienen o no rabia. Es fundamental que la gente se informe. Ahora me acaba de llamar el director del Servicio Nacional de Menores, que en el hogar Luis Amigó hay colonias de murciélagos. No obstante, que no se puede actuar hasta que el SAC no dictamine si pueden o no moverse. A ver, no se pueden matar a los murciélagos porque los murciélagos, como todo, es una especie protegida y el SAC debe autorizar o no el traslado o la eliminación en caso sea necesario. Solamente se eliminan en caso de tener rabia, no por otro motivo. Lo primero que hay que decir es que cuando se encuentra el murciélago, ¿no es cierto? Cuando esta vecina lo encuentra, se llevan al servicio de salud y el servicio de salud dictaminó que ese murciélago estaba infectado con la rabia. Cuando eso ocurre, ya hay un protocolo distinto a decir hay murciélago. Y el protocolo distinto es inmediatamente tener una coordinación junto con la gobernación y junto con el servicio de salud y el municipio para ver cuáles son los pasos a seguir. Y los pasos a seguir hoy es, como primera medida, vacunar a todas las mascotas que estén a 10 cuadras alrededor de donde fue encontrado ese murciélago. Las cinco casas que estaban inmediatamente en el entorno de donde se encontró el murciélago con la rabia, esas cinco casas, el Ministerio de Salud, el SAC, lo va a determinar eliminarlos definitivamente. Yo creo que antiguamente existían los murciélagos. Siempre fueron a lo mejor una especie protegida, tengo mis dudas al respecto. Pero lo que hoy tenemos es una sobrepoblación de murciélagos. Eso hay que decirlo. Y vale la pena que los servicios encargados, tanto salud como el SAC, determinen si realmente hay una sobrepoblación que está entrando a haber un daño en la vida de los vecinos. Yo creo que corresponde tomar medidas diferentes. Bueno, efectivamente nosotros en forma habitual es una responsabilidad de la autoridad sanitaria realizar todo un plan de vigilancia y manejo y control de todos los casos sospechosos y cuando estos son confirmados por el Instituto de Salud Pública, que nosotros mismos enviamos las muestras, se hace todo un protocolo de vacunación antirrábica, de investigación epidemiológica, viendo si hay contactos de personas con este murciélago positivo y la prevención, obviamente, para la vacunación masiva gratuita de perros y gatos del sector inmediatamente colindante con el caso de rabia. Eso es habitual, lo hacemos siempre. Es relativo, en cada foco es distinto, dependiendo de la magnitud, digamos, del entorno y la convocatoria que tengamos también. Pero básicamente la idea que nosotros tenemos es hacer un control de foco y perifoco de alrededor de unos 200 metros a la redonda, más o menos, podría ampliarse más o menos, eso depende de cada caso. A ver, lo que pasa es que los murciélagos hoy día son una especie que está conviviendo con nosotros. Tienen que recordar que los murciélagos son una especie silvestre, ¿cierto? Que a medida que nosotros las ciudades fueron creciendo en el entorno urbano, periurbano, ellos se fueron incorporando a nuestra vida habitual y hoy día son parte de nuestro quehacer. Yo creo que es difícil que hoy día logremos decir que los murciélagos son una plaga. Hoy día los murciélagos están siendo una especie que está colonizando nuestras viviendas porque nosotros le estamos dando las condiciones de que allí lo hagan. O sea, las construcciones deberían siempre considerar un buen, digamos, tapiado de los techos, las cornisas, que es donde ellos colonizan prioritariamente, y las paredes cuando tienen algún enchape. Por lo tanto, lo importante es que cada persona asuma que la construcción de las viviendas hoy día son viviendas nuevas, es más fácil de hacerlo. Si son viviendas antiguas y tengo una colonia, tengo que ver la posibilidad primero de a lo mejor erradicar esa colonia y taponear esas aberturas que van a quedar allí, que probablemente se van a recolonizar si no hago nada.
Eso es súper. Respecto de la rabia y las colonias, bueno, el tema ahí se evalúa caso a caso. Cuando hay una colonia, un murciélago positivo, es muy difícil de identificar la colonia directa de donde provino. ¿Qué hacemos nosotros? Una investigación del sector, de las colonias que hay, y hoy día estamos haciendo toda esa evaluación en concordancia con el municipio, en coordinación con el municipio, y la idea es visitar las viviendas que bien ha dicho el alcalde, revisar la situación. Nosotros tuvimos un murciélago positivo en este mismo sector hace alrededor de 2 años, por lo tanto hay que reevaluar toda la situación, también convocar al SAC en esta decisión, que son muy importantes para poder hacer un muy buen diagnóstico de la situación y evitar riesgos obviamente a la población. Cuando nosotros evaluamos desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de riesgo a la salud, prima el riesgo a la salud, por lo tanto nosotros tenemos la capacidad de determinar si se elimina una colonia desde esa perspectiva, pero tenemos que hacer un muy buen análisis para evitar, digamos, situaciones que no apunten en esa dirección. He visto que soy una de las personas que tiene más cantidades de murciélagos en la casa, en el entretecho. O sea, impresionante la cantidad que sale. 8 de la tarde empiezan a salir y el cielo se pone negro de tanto bicho. Todo lo que han llevado los exámenes han dado positivo rabia. 2 años atrás llevaron 2 especies, este año han llevado 2 más. Tienen rabia, es positivo el examen. 2 años atrás hicieron lo mismo, vacunación de mascotas, pero ninguna solución. O sea, los vecinos de 2 años acá, estos bichos se han multiplicado y no hay solución. Estamos rodeados de colegios, jardines infantiles. ¿Qué pasa con eso? Los patios, las fecas de estos bichos quedan por todos lados y no hemos visto una solución. Y si se ha llegado a esta instancia de dar a conocer el problema públicamente, es porque realmente necesitamos que nos ayuden.